¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Han pasado 3 minutos de la hora 20:30. Nos estamos encontrando en Airevisión Noticias, en la que corresponde a esta jornada del día miércoles 27 de abril. Como siempre, con mucha información. En este caso, nos acercamos el día de hoy a SUTEBA. Ahí estuvimos charlando con Claudia Introsi, ya que se viene una nueva campaña de abrigaditos a la escuela. Y bueno, esta es la séptima campaña que se está realizando para colaborar con la comunidad de la Nueva Bahía Blanca. Si bien se genera para la comunidad de la Nueva Bahía Blanca, si hay algunas otras instituciones que necesiten de prendas, por supuesto, la campaña también abarca otras instituciones. Pero esto lo comenta el día de hoy Claudia Introsi en esta nota. Séptima campaña de abrigaditos, y esta vez, ¿para qué sectores? Como siempre, la comunidad de la Nueva Bahía Blanca, que es por la cual surgió esta campaña. Y como siempre, la solidaridad, por suerte, es destacable en el distrito. Podemos ayudar a otra comunidad más. Todavía no está definido, alguna directora me llamó, pero por casos puntuales en determinadas escuelas. Pero bueno, en el transcurso de la campaña vamos a ir definiendo qué otra comunidad educativa necesita o tiene necesidades de ropa, calzados. ¿Qué es lo que están pidiendo, aparte de ropa, calzados? Guantes, medias, sobre todo medias y zapatillas, que bueno, es muy complicado reponer por los costos. Muchas veces se pasan las zapatillas y bueno, con los días de lluvia es importante tener los pies calentitos. Así que bueno, medias y zapatillas fundamentalmente, camperas, guantes, gorritos, y agregamos este año hojas de carpeta, porque hablando con la directora de la escuela secundaria 6 me decía que a los chicos se les dificulta bastante reponer las hojas de carpeta, que con la ropa más o menos se arreglan, zapatillas fundamental, porque necesitan, pero bueno, este año veía que las hojas de carpeta, por eso les hacía costoso reponer, bueno, entonces agregamos también hojas de carpeta. Si alguien quisiera colaborar con comestibles en este caso, ¿también lo podría hacer? No en la campaña, por ahí habría que averiguar quiénes están organizando ese tipo de campaña. Esto sobre todo para ropa y para poder pasar el invierno un poco más confortables, ¿no? Por eso solamente ropa, y este año agregamos las hojas de carpeta. ¿Y dónde se llevan las cosas para los abrigaditos, zapatillas, como vos decís, hojas de carpeta y esto? Bueno, todos los regalos los recibimos en SUTEBA, en 25 de mayo 439, de lunes a jueves, de 9:30 de la mañana a 12:30 y de 17:30 a 19. Siempre va a haber alguien recibiendo los regalos de la comunidad. A veces me dicen, tengo dos pares de medias. No importa, dos pares de media, un par de media, un par de guantes. Es un nene que va a estar con sus pies calentitos, sus manos calentitas. Y quien no tenga posibilidades de acercarse hasta el sindicato, puede llamar a, no me preguntes ahora el número de teléfono, pero bueno, puede llamar, está en la guía, a SUTEBA, y yo voy a buscarlo, como he hecho otros años. Me preparan las bolsitas o las cajitas y yo paso por el domicilio y lo retiro. Bueno, Claudia, ¿algo más para agregar? No, agradecerle a los medios, porque gracias a los medios es que esta campaña fue creciendo. Yo sé que ustedes después se encargan de recordarles, no solamente cuando comienza, sino durante todo el mes, porque terminamos fines de mayo. Así que durante todo el mes de recordarles, porque a veces uno dice, bueno, tengo que ordenar la ropa, separo, después lo llevo y queda ahí. Bueno, al escucharlo y recordarlo, esto también ayuda a que a fin de mes, a fines de mayo, podamos entregar la ropa y las cosas que necesitan los chicos del distrito. Bueno, deseamos que sea exitosa como tantas otras campañas que han realizado. Bueno, muchas gracias a ustedes.
Bueno, séptima campaña Abrigaditos que está realizando SUTEBA y, por supuesto, uno por ahí no mira más allá de su nariz. Sin embargo, cuando abrimos las anteojeras, nos damos cuenta que hay problemáticas en muchos lugares de la ciudad. En especial, cuando llega el invierno, nos damos cuenta en los chicos que necesitan medias, calzado, abrigo. Esto se dan cuenta las maestras o las profesoras cuando en esta época tan cruda, cuando empieza el frío, los chicos no tienen cómo abrigarse o no tienen medias para cambiarse cuando los agarra la lluvia. Hay sectores en la ciudad, ustedes saben, que tienen que caminar en la tierra, en charcos. Y bueno, esto hace que los pies se mojen y por ahí no tengan para cambiarse. Y por eso está esta campaña, ¿no? Para ayudar a los que más necesitan. Y lo que se está pidiendo, vuelvo a reiterar, son camperas, medias, ropa de abrigo, zapatillas en especial. Y este año lo que también piden es hojas de carpeta, ya que para los que menos tienen se le hace costoso poder llegar a comprar un bloc de hojas. Así que a tenerlo en cuenta. Esta campaña se realiza hasta fines del mes de mayo, ya comenzó. ¿Usted quiere donar algo? Se puede acercar a 25 de mayo, 439, ahí se encuentra SUTEBA, ahí reciben las donaciones. Si usted no se puede acercar con las donaciones, llama a este número de teléfono, 424-948, es el número de SUTEBA, y ahí Claudia Introsi toma nota de la dirección y demás, y pasaría ella a retirarlo, para tenerlo en cuenta. Obvio que vamos a seguir pasándolo durante el transcurso del mes de mayo también, para recordar de esta campaña. El día de hoy nos acercamos a 9 de julio y Pueyrredón, una importante pérdida de agua. Tenemos las imágenes, director. Bueno, por aquí verán, se ha roto un caño, esto se encuentra debajo de un árbol, aparentemente raíces han roto un caño en este sector. Desde el día de ayer se encuentra así, perdiendo agua. Llega a la esquina de Pueyrredón, dobla, se dirige hasta la calle Remedios de Escalada, como verán por ahí, y llega a lo que es Avellaneda. Realmente la pérdida de agua es terrible, terrible. Pérdida de agua entonces en la calle 9 de julio, y Pueyrredón, esto es para la gente de ABSA, que tenga en cuenta esta pérdida que hay en este sector, donde se están perdiendo litros y litros de agua. Por aquí vemos cómo brota, realmente impresionante. Bueno, lo pueden ver también en la calle. Mucha agua en lo que es los cordón cuneta. Vuelvo a reiterar, esto es el 9 de julio y Pueyrredón, el agua corre por la calle Pueyrredón, baja hasta Remedios de Escalada, de ahí se va hasta la calle Avellaneda. Así que fíjense qué importante cantidad de agua perdida, ¿no? Estamos observando este sector. Y esto para que la gente de ABSA tenga en cuenta esta pérdida de agua, como hay muchas en la ciudad, ¿eh? La semana pasada nos acercábamos a la estación Solera, ahí donde está el área de cultura, y también había una pérdida de agua. Nos comentaban que ya habían avisado, pero que bueno, estaban esperando que se reparara esa pérdida de agua que tenían ahí en ese lugar. Bueno, pasé en el día de hoy, supuestamente ya está arreglado porque la pérdida no estaba. Quien va a elecciones el día viernes 29 de abril es APCJ, va a estar eligiendo sus delegados, esto es el viernes 29 de abril. La Asociación Personal Civil Jerárquico va a estar haciendo elecciones, esto es para el día viernes 29, vuelvo a reiterar, entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía se va a proceder a realizar la elección de delegados del personal, y el cuerpo de delegados tendrá representación en el ámbito de Puerto Belgrano, Comandante Espora y Base Baterías por el periodo
del año 2016, 16 de mayo del 2016, hasta el 16 de mayo del 2018. La lista azul y blanca, representación, está integrada por los siguientes trabajadores: Puliafito José, de la base naval Puerto Belgrano; Amayo Narváez, Gustavo, también de la base naval Puerto Belgrano; Fullana María de Los Ángeles; Briceño Orlando Rubén; Rigoni Osvaldo Fabián; Ortiz Martín Adolfo; Mombet Ulises Sebastián; Antinori Lanaro Mariela; Carballido Fernando; Busto Cristina del Carmen; Conselmo Adriana; Fatoni Diego Emanuel; y Holzman Oscar. Entonces, vuelvo a reiterar, el día 29 de abril, de 8 a 12 horas, hay elecciones en APCJ, para tenerlo en cuenta. Vamos a la tanda, director, enseguida volvemos. Aire Visión Digital, transmitiendo desde la ciudad de Punta Alta, en Canal 31. Atención Punta Alta, curso de gestoría del automotor que otorga la matrícula de mandatario nacional del automotor con validez en todo el país. Charla explicativa sobre condiciones de este curso, lunes 9 de mayo a las 21 horas en Punta Alta Gran Hotel, Mitre 360, inmediata salida laboral. MZ Telecomunicaciones, Pellegrini 1150, Ciudad de Punta Alta. Equipamiento integral de puesta en el aire para emisoras de radio y TV. Más de 500 emisoras instaladas en todo el país. MZ Telecomunicaciones. Teléfono 02932-431328. Aprendí canto sin vueltas. Todos los niveles y estilos. Canto por hobby o profesional. Clases individuales. Técnica vocal. Relajación. Respiración, manejo escénico, cupos limitados. Soledad Sedner, cantante profesional. Contacto al 02932 1561 2447. Aire Visión Digital, transmitiendo desde la ciudad de Punta Alta, en Canal 31. Pasan las horas y realmente la desaparición de Micaela, la niña de 12 años que desapareció de Bahía Blanca, es toda una incógnita. Aquí verán la foto, ya entró en la lista de Missing Children y se la está buscando intensamente. Si ven el paradero de Micaela Ortega, esta nena de 12 años que desapareció el día sábado por la mañana, aún es una incógnita. El servicio de emergencias 911 recibió dos llamados anónimos en los que se mencionaba haber visto a la menor y por eso esta mañana se desplegó un mega operativo en los barrios 27 de junio y ex UPCN. Bajo las directivas de la jefatura distrital, agentes de todas las comisarías y de la policía local recorren ambos sectores de la ciudad en busca de algún rastro que permita dar con el paradero de Micaela.
Ayer en Villa Rosas fue el sector donde se efectuaron los rastrillajes luego de que una cámara de seguridad captara una imagen y luego certificada por la mamá del adolescente caminando por la esquina de Donado y Nueva Provincia, mismo lugar donde los canes siguieron el rastro y detuvieron su marcha. Recordamos que está trabajando el grupo K9 de bomberos voluntarios de la ciudad de Punta Alta para encontrar a esta niña, vuelvo a reiterar, Micaela Ortega, de 12 años de edad, que se fue de su hogar el día sábado a la mañana y hasta el día de hoy no hay información. Los rastros indican que estaría en Bahía Blanca. Intensa búsqueda de esta menor de edad. Volvemos a poner la foto. Si usted la ha visto, ella es Micaela Ortega, es de Bahía Blanca. Missing Children también ha puesto su aviso para poder encontrarla. Volvemos a reiterar, ella es Micaela Ortega. Vamos a ir con otra noticia hoy. Llegaron a la ciudad los veteranos de guerra que venían desde Ushuaia caminando caminando y corriendo, ¿no? Lo hacen y van a llegar hasta La Quiaca. La idea es unir Ushuaia y La Quiaca. Pasaron hoy por la ciudad de Punta Alta. Estuvieron en el Centro de Veteranos de Guerra y también fueron reconocidos por el municipio de Coronel Rosales. Y bueno, son héroes de Malvinas que pasaron por nuestra ciudad y para, por supuesto, hay que homenajearlos, ¿no? Porque están haciendo un esfuerzo realmente muy, pero muy grande. De aquí se irían hasta Salta. Una recorrida que hicieron por veteranos de guerra, van a tener una parada aquí en la ciudad. Y bueno, el municipio de Coronel Rosales los ha, de alguna manera, reconocido, ¿no? Un sentido de homenaje están llevando adelante ex combatientes de Malvinas que van a unir caminando Ushuaia con La Quiaca. Podemos poner las imágenes, así vemos los veteranos. En el marco del proyecto Puerto Argentino en Salta. En su itinerario llegaron a nuestra ciudad, invitados por sus camaradas del Centro de Veteranos de Guerra y familiares de caídos en Malvinas, acercándose al municipio donde fueron recibidos en representación del intendente Mariano Uset por el licenciado Iván Moscarítelo, director de producción y empleo de la comuna rosaleña. Este grupo que ven aquí en esta imagen está integrado por 5 personas que están caminando con la intención de mantener vivo el recuerdo de los 649 caídos en combate en la Guerra de Malvinas. El 30 de marzo emprendieron la campaña con el objetivo de unir los extremos del país, transmitir sus experiencias en el campo de combate para conservar el recuerdo de la gesta de 1982 y sus protagonistas, además de recoger testimonios de las comunidades que visitan y reencontrarse con colegas de guerra. Son oriundos de la provincia de Salta, de Tucumán y Mendoza. La travesía está a cargo de José Alberto Ortega, Antonio Torres y José Luis Salazar, infantes de Marina retirados, junto a Ángel Álvarez y José Montenegro, que son ex efectivos de aeronavales. Entonces, bien por estos veteranos de guerra que están uniendo la ciudad de Ushuaia con La Quiaca en una caminata realmente que les ha llevado tiempo. Salieron el 30 de marzo desde Ushuaia y bueno, de aquí estarían yendo para Salta. Hay que por supuesto felicitarlos y homenajearlos como se merecen también. Vamos con otra nota y en este caso es del director de desarrollo aquí en la ciudad de Punta Alta, Iván Moscarítelo. Van a estar dando una charla, esto es el día de mañana. Tenemos la imagen del secretario, director, una charla para emprendedores, para tenerlo en cuenta. Y se está invitando, por supuesto, a quien quiera asistir de esta charla, para no perdérsela. Vamos a ir informando dónde se va a realizar y en qué horario. Esto va a ser una reunión informativa para todos aquellos interesados en obtener financiamiento
para iniciar un emprendimiento o para fortalecer una actividad que ya, ya existe, ¿no? Durante la charla, que va a ser a la hora 13 en la sede de Acción Social, que está ubicada en la esquina de Avellaneda y Luigi, el director, licenciado Iván Moscarítolo, va a explicar los requisitos y los detalles del formulario que cada emprendedor debe presentar. Requisitos para el solicitante: presentar el proyecto del emprendimiento según el formulario de solicitud, destino de los fondos, generación y promoción de proyectos productivos y de servicios, documentación a presentar, lo que se va a requerir, es fotocopia de DNI y CUIL del titular y los garantes, fotocopia del último recibo de sueldo de los garantes, dos presupuestos de lo que se pretende invertir el microcrédito. El plazo máximo de devolución será en 24 cuotas. Participar en las capacitaciones de emprendedorismo, que dice la Dirección de Desarrollo y Empleo, el requisito excluyente para el acceso al financiamiento. Y si usted quiere consultar más, lo puede hacer a través del 429523 o bien a través del correo electrónico desarrolloyempleo@rosalesmunicipio.gov.ar. Ahí va a obtener toda la información que usted necesite con respecto a esto de los emprendedores, que se va a estar realizando esta charla mañana, vuelvo a reiterar, en Acción Social a partir de la hora 13. Si usted es un microemprendedor y está necesitando un financiamiento, es una charla que no se tiene que perder. Hoy estuvimos charlando con Sergio Pereira, se está organizando el Festival del Día del Trabajador, ya está formulado el día y el horario, esto va a ser el día domingo, 1 de mayo, a partir de las 11 de la mañana en el Parque Sarmiento. Compartimos las palabras de quien ha organizado este evento. Este es el sexto año que lo hacemos, ¿sí? Venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo con este festival, queremos que sea de vamos a decir, un festival que ya esté marcado a nivel regional. Hace ya 2 años que ya lo tenemos propuesto y bueno, hacerlo en esta forma de continua nos da la posibilidad de poder marcarlo como un festival regional, como lo dije antes. La idea es, como siempre el festival, como todos los años, es solidario, ¿sí? Venimos trabajando para las escuelas. Este año también vamos a estar haciendo la mochila solidaria, donde a toda la gente que vaya le decimos que lleve un útil escolar y nosotros le vamos a dar a cambio un numerito para unos sorteos que tenemos nosotros, ¿sí? ¿Es para todas las escuelas o alguna escuela específica? No, siempre elegimos a 3 escuelas, ¿sí? Si repetimos escuelas es porque son las que más necesitan. Muchas veces nosotros hacemos un análisis más o menos de las escuelas que más lo necesitan, nos juntamos con los directivos y bueno, y vamos y se lo llevamos. O sea, el año pasado hicimos para la escuela 3, no, perdón, para la escuela 11, la 14 y el centro social, ¿sí? Bueno, después hicimos también para la escuela 1, ¿sí? Y vamos alternando de esa manera, ¿no? ¿Y este año tienen ya los establecimientos elegidos? Todavía no. Vamos a ver la cantidad porque también, por el tema del compromiso en realidad, ¿entendés? O sea, no queremos comprometernos con tantas escuelas si después el caudal de útiles que juntamos no es el adecuado, ¿sí? El año pasado, cuando hicimos una segunda edición, juntamos solamente para una escuela y por ahí quedamos comprometidos con otras escuelas. Este año queremos hacer, primero juntarlos y una vez que lo tenemos juntado, vamos a sacar una foto, lo vamos a llamar a ustedes también para decirles lo que se juntó y a dónde lo vamos a repartir, en qué escuela, ¿sí? ¿Qué se puede encontrar la gente cuando vaya al Parque Sarmiento? Bueno, si querramos que el tiempo acompañe, nos dijeron que va a estar lindo para el domingo, nos dijeron que va a haber mucho sol, así y hay que aprovechar el sol porque la idea es no terminar muy tarde, ¿sí? Nosotros queremos empezar a las 11 de la mañana y estar terminando tipo 5 y media cuando ya está bajando el sol, ¿sí? El parque tiene muchos árboles alrededor, así que la sombra causa un efecto contrario, ¿sí? Sí. Bueno, vamos a tener feriantes, vamos a tener artesanos, ¿sí? Desde las 11 de la mañana, que hoy ya vamos a estar armando. Va a haber música a la mañana, como va a ser una llamadora, ¿sí? Y después a partir de las 13 horas vamos a tener en escenario, vamos a tener bandas, ¿sí? Son bandas locales, vamos a tener a The One, que es una banda de cumbia. Vamos a tener a Roedores, ¿sí? Vamos a tener a La Colapsada. Vamos a tener a Cuarto Gradual.
vamos a tener a Candela Energía Latina, ¿sí? Vamos a tener a Jorge Máximo, ¿sí? Y vamos a estar con los chicos, con M&M, que son, es un dúo, ¿sí? Con Marcos y Maxi, que también estuvieron con nosotros acompañándonos en las 18 horas de cultura. Después vamos a tener escuelas de baile, vamos a tener folclore y vamos a tener juegos para los chicos, ¿sí? La idea es que sea bien completo. Nuestra idea de festival es que sea como los festivales viejos, donde hay kermés, ¿sí? La posibilidad de que los padres se puedan encontrar con sus hijos, puedan jugar. Bueno, esa es la idea que nosotros tenemos de festival. Aparte, total, con todo el marco que significa tener feria, tener eventos en el escenario. Esperamos que la gente nos acompañe. En otros momentos, bueno, el 1 de mayo para nosotros es muy particular, porque, bueno, es el Día del Trabajador, pero sabemos que siempre el tiempo es como que nos limita, pero bueno, el año pasado tuvimos que suspenderlo una semana por el tema del tiempo. Si en el caso de que tengamos que hacer, contamos con, vamos a decir, con el apoyo de la municipalidad para poder suspenderlo, lo que sea, entonces para cambiarlo de fecha. No queremos pisar a nadie por ahí si tiene alguna fecha, entonces ver cómo lo podemos acomodar, ¿no? Bueno, volvemos a reiterar, ¿qué es lo que debe llevar la gente para poder ayudar? Bueno, primero, útiles escolares. Eso es para colaborar, ¿sí? Para que lo llevemos a las escuelas. Después, muchísimas ganas de divertirse, de bailar. Porque vamos a hacer baile libre, donde puedan ir y expresar lo que quieran. Va a haber juegos, los juegos para los chicos, para los grandes. Y que se lleven la reposera, equipo de mate, ¿sí? Porque van a pasar una tarde re linda. Hacemos una breve recorrida por los portales de internet. Tengan en cuenta lo que decía por acá Sergio Pereira para este festival Día del Trabajador, festival rosaleño para el Día del Trabajador. Lo que se está necesitando para esta mochila solidaria son útiles escolares y ganas de pasarla bien, divertirse, lleven mate y bueno, y todo lo demás. Por supuesto, el día viernes vamos a estar repitiendo la nota para que lo recuerde y lo agende. Por supuesto, que después del acto del Día del Trabajador, que va a ser en la plazoleta del Día del Trabajador, que queda ahí nomás, del Parque Sarmiento, va a ser a las 10:30 de la mañana, salen de ahí y ya se quedan ahí en el Parque Sarmiento para disfrutar de esta jornada en este festival. Realmente muy bueno. Tenemos el pronóstico, pero no vamos a ir con el pronóstico ahora. Vamos a ir con los portales, y en este caso están organizando la campaña para los inundados en Santa Fe desde hoy y hasta el próximo viernes en el cuartel de bomberos voluntarios. Se van a recibir las donaciones para que sean enviadas a la localidad de San Javier, donde se encuentra el centro de evacuados. Y bueno, vamos a ver por acá, a ver si lo encontramos. Esta campaña para los inundados de Santa Fe está encabezada por integrantes de una promoción naval en Radames Álvarez, quienes viajarán para llevar las donaciones a esta localidad. Allí serán recibidos por el padre Sergio Caposetti, referente de la iglesia, donde asisten los evacuados. Los elementos que se están necesitando son grasa vacuna, harina, yerba, azúcar, leche en polvo, aceite, polenta y fideos. Quienes no puedan acercar las donaciones al cuartel podrán comunicarse al teléfono 15 47 57 73 para que los coordinadores lo retiren en domicilio. Reiteramos, esto es hasta el día viernes, se está haciendo esta campaña solidaria para la gente de la provincia de Santa Fe, donde van a ser enviados estos elementos que son necesitados, es a San Javier, la localidad de San Javier, que ahí, bueno, se encuentra un centro de evacuados. Lo que se necesita, reitero, grasa vacuna, harina, yerba, azúcar, leche en polvo, aceite, polenta y fideos. Si usted no puede acercarlo al cuartel de bomberos, se contacta al 1547 5773, para que los coordinadores puedan retirarlo en el domicilio. Bueno, nos vamos al portal de Mega. Buscan a un hombre. En la comisaría local se tramita la averiguación de paradero de Mesa José Daniel,
de 28 años de edad, DNI 34.303.695, oriundo de Florencio Varela. Por acá tenemos la información ampliada, vamos a poner así. Bueno, la descripción física es delgado, 1,67 m aproximadamente, tez blanca, pelo corto negro, podría vestir campera de cuero color negra, posee cicatriz en antebrazo derecho y estaría domiciliado en Miguel Cané número 156 de Villa General Arias, en la casa de un primo. No posee ni piercing ni tatuajes. A ver si podemos ver mejor la foto por aquí. Esta es la persona buscada y por aquí también la tenemos a Micaela, que también está siendo buscada. Dos personas que están siendo buscadas, una en Bahía Blanca y la otra en Punta Alta. ¿Qué más tenemos por acá? Nos vamos al portal de la vecina ciudad, un ropero solidario que ha abierto en Bahía Blanca, a ver si lo podemos ver por acá, porque no abrió bien la página, por aquí lo tenemos. Un ropero solidario para aquellos bahienses que más lo necesitan. A ver si se abrió la información por aquí, así podemos leerla. Si no, simplemente vamos a leer los titulares. Bueno, por aquí se abrió. Es una iniciativa solidaria que lleva adelante una pareja de bahienses que en su kiosco ubicado en la esquina de Villarino y Ángel Brunel recolectan ropa para los más necesitados. Es como yo decía, ¿no? En esta época es donde surge esto de donaciones, de donde la gente pueda colaborar con los que más necesitan. Bueno, en este caso es en la vecina ciudad de Bahía Blanca. En una de las ventanas del local hay un perchero en el que aquellas personas que lo deseen pueden depositar la indumentaria que no usen y que luego será retirada por aquellas personas que no cuentan con recursos para poder adquirirla. Hace un par de años que surgió la idea de juntar cosas para quienes más lo necesiten. Gracias a las redes sociales pudimos dar a conocer esta iniciativa masiva. Esto lo afirmaron en el programa Deberías Saberlo, que se emite por La Brújula 24. Guillermo, uno de los propietarios del Polirrubro, quien reconoció que la idea surgió de una experiencia importada desde Europa. Y bueno, además, allí se reciben tapitas de plástico para el viaje que debe realizar David Cole, el chico de Pedro Luro. El nene tiene que viajar nuevamente a Estados Unidos para someterse a una nueva operación de corazón y se reciben donaciones para los inundados del litoral. Bueno, realmente súper solidarios. Tienen un ropero para los que necesitan, están juntando tapitas para David Cole, que tiene que viajar nuevamente a Estados Unidos para una nueva cirugía, y están haciendo campaña solidaria para la gente del litoral. Necesitamos más que nada alimentos no perecederos para llevar porque los proveedores no están ingresando al sector. Los pueden llevar no solo a nuestro kiosco, sino también a 25 de mayo 2590 o comunicarse, bueno, por aquí a un teléfono que también dan hasta el día de mañana. Bueno, bien por esta gente que también hace tarea solidaria, ¿no? Vemos qué más tenemos en los portales de aquí de la ciudad. Bueno, por aquí también lo tienen. Buscan a un hombre que se ausentó de su casa. Otra de las noticias de aquí de El Rosaleño. Y bueno, seguimos viendo por acá. Comienzan a distribuirse las nuevas tarjetas para afiliados a DIVA, lo que sería las credenciales y recetarios de IOSFA. Bueno, la nota que realizábamos el día de ayer con la diputada Corrado, proponen incorporar a Punta Alta a la zona fría para el gas subsidiado. Ojalá entremos, realmente sería lo ideal. Y esta nota aquí llamó la atención, ¿no? Hay riesgo real de derrumbe sobre la costanera de Pehuenco, y esto lo afirma la licenciada María Luján Bustos, que pertenece a IADO y al CONICET de la UNS. Es para considerar la exposición a la inflación. Margarita Stolbizer pide actualizar las cuotas alimentarias. Hace tiempo que los precios aumentan en forma constante, pero desde hace unas semanas esta situación se acrecentó notablemente. La obligación alimentaria, de la cual son beneficiarios los niños de padres separados, ha quedado desprotegida. Bueno, de alguna manera, por lo menos alguien asume que hay aumentos que no pueden ser absorbidos de alguna manera con los sueldos que tenemos, ¿no? Habría que aumentar los sueldos y entonces poder de esa manera podemos llevar adelante
todo lo que uno tiene que hacer, ¿no? Pagar las cuentas y en este caso pagar alimentos cuando los padres están separados. Habría que actualizar los sueldos primero. Bueno, de esta manera hicimos una breve recorrida por los portales de internet. Agradecemos al Rosaleño Digital, agradecemos a Mega 97.5 y por supuesto también agradecemos a la brújula24.com. Grados es la actual temperatura en la ciudad de Punta Alta. Para esta noche se prevé una mínima de 5 grados. Va a estar principalmente claro para el día jueves, principalmente soleado, con 15 grados de máxima, 9 grados de mínima. Para el día viernes, fresco con sol y nubes, 14 grados de máxima, con una mínima de 3 grados. Para el día sábado, parcialmente soleado, 15 grados de máxima, con 10 grados de mínima. Y para el día domingo, día que se va a realizar el Festival Solidario, por aquí tenemos, principalmente nublado, 18 grados de máxima, bueno, aumentará la temperatura, y 11 grados de mínima. Volvemos a reiterar, para esta noche 5 grados de mínima, para el día de mañana, principalmente soleado, 15 grados de máxima, con 9 grados de mínima. Así estamos llegando al final de Aerevisión Noticias, nos reencontramos en las reemisiones y mañana en el horario central 20:30 horas. Chao, hasta entonces.